El futbolista sincelejano Guillermo Celis está pasando por un buen momento profesional y no solo se refleja en que ahora hace parte de uno de los equipos más importantes de Portugal como lo es el Benfica, sino que recientemente en la Copa América Centenario, donde la selección Colombia obtuvo el tercer puesto, Celis tuvo una buena participación en este importante evento. El jugador recuerda con entusiasmo ese último partido contra Estados Unidos, donde demostró todo su talento. En lo personal me sentí muy bien y pienso que me estaba debiendo eso a mí, al cuerpo técnico que me da esa confianza para estar ahí, y estaba un poco en deuda. Y bueno, gracias a Dios todo se dio así, me guardó ese partido para lo último y pude demostrar todas las condiciones que tengo y estoy tranquilo por eso. De igual forma, aprovechó para agradecerle a los directivos, cuerpo técnico, jugadores y la afición del Junior de Barranquilla por el apoyo y cariño brindado durante los años que hizo parte del equipo Tiburón. Asegura que le dio nostalgia dejar el equipo. Porque fueron muchos años, prácticamente 5 años en Barranquilla, 2 en divisiones menores y 3 años pasados en el equipo profesional. Entonces dejé muchos amigos, grandes compañeros, muchos técnicos que pasaron, otros de divisiones menores que me ayudaron mucho y bueno, agradecido con la institución por todo lo que me dio. Ahora Celis tiene un reto personal y es conquistar el viejo continente con su talento y magia para este deporte y así demostrar que los jugadores costeños tienen disciplina y clase para jugar al fútbol. Como se recordará, Guillermo firmó con el Benfica de Portugal por 5 años y viajará el próximo lunes a ese país para iniciar la pretemporada con el equipo. Telenoticias para estar bien informado.